Bueno, buenas tardes a todos y todas. Agradezco esta invitación aquí con el embajador, con todos ustedes. Y es muy preocupante lo que está ocurriendo en este momento. Todo es preocupante, pero la situación actual en Jerusalén, los muertos, los heridos, este atropello que se viene sumando de los Estados Unidos al querer trasladar su embajada a Jerusalén, está provocando una situación de conflicto mayor a la ya existente, y más en esta recordación de los 70 años de un pueblo en la resistencia para defender sus derechos a la existencia, a la vida. Y recordaba algunas cosas. El derecho de autodeterminación de los pueblos. En el año 76, en Argelia, yo soy miembro del Tribunal Permanente de los Pueblos, con sede en Milán, en Italia, pero también de la Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos. Y quería recordar que en el año 76, en Argelia, se proclama la Declaración Universal del Derecho de los Pueblos, es decir, el derecho a la autodeterminación, a la soberanía, a su identidad, a su cultura. Recién Naciones Unidas retoma en Viena, en el año 93, como completando lo que es los derechos humanos y derechos de los pueblos. En Viena retoma la Declaración Universal en Argelia del Derecho de los Pueblos y lo integra a lo que ya venía trabajando y proclamando la Declaración Universal del Derecho, los Derechos Humanos. Y lo que hace Naciones Unidas, nosotros estuvimos participando en esa conferencia mundial, retoma el derecho de los pueblos, la autodeterminación, la soberanía y el medio ambiente. Con esto completa, podríamos decir, ese marco integral de los derechos humanos como derecho de los pueblos. Y es importante que el pueblo palestino retome esto, porque me parece que es fortalecer el derecho del pueblo palestino frente a una agresión permanente del Estado de Israel, que lamento tener que decirlo, pero el Estado de Israel se ha transformado en un Estado terrorista, en un Estado opresor del pueblo palestino. Y además con la impunidad y el apoyo de una gran potencia como Estados Unidos, que avala todo lo que hace el Estado de Israel, aplicando el derecho de veto en las Naciones Unidas para impedir cualquier sanción contra el Estado de Israel. Como ustedes saben perfectamente, hay 5 grandes potencias que tienen derecho de veto en las Naciones Unidas y entonces paralizan cualquier acción que quieran realizar contra un país a que ellos protegen, como es en este caso concreto Estados Unidos, al Estado de Israel. Hoy estamos frente a esta grave situación
se cumplen estos 70 años de resistencia, de permanencia, y por eso la resistencia no debe ser solo lo que está ocurriendo, sino la resistencia cultural, la toma de conciencia crítica, los valores de los pueblos. Un pueblo no es pueblo por juntar gente. Un pueblo lo es a través, se es pueblo a través de su identidad, sus valores, su espiritualidad, su pertenencia. Y hoy estos derechos del pueblo palestino son avasallados, continúan siendo avasallados por un Estado como el de Israel, que también, y la otra cosa que lo venimos viendo, Estado de Israel es una potencia nuclear. Y por eso el control que quieren hacer de la región y la violencia que ejercen sobre el derecho de un pueblo. Por eso creo que lo que hoy podemos hacer es tratar de generar conciencia crítica y valores. La toma de conciencia en los pueblos, y no es únicamente el pueblo de Israel hoy en la situación del Medio Oriente que está siendo avasallado sus derechos. Cuando vemos la situación general del Medio Oriente, es preocupante para la paz mundial. Y creo que hubo muchos intentos, yo estaba recordando alguno de estos, Nawal Baruti, que lo he propuesto como candidato al Premio Nobel de la Paz, que sigue en prisión y que hay que reclamar su liberación. Creo que ese es uno de los ejes, porque están oprimiendo a una persona que está reclamando el derecho de su pueblo, está reclamando la libertad. Y creo que este es un eje importante para tener en cuenta. El otro, seguir trabajando en la resistencia. Está bien esto que se viene realizando, la resistencia. Hubo otros intentos. Recuerdo haber estado con Joseph Arafat en la UNESCO en varias oportunidades. Pero también con Simón Pérez en Barcelona, para tratar de hacer un acercamiento entre el pueblo de Israel y el pueblo palestino. Ese gran director de orquesta, Daniel Barenboim, también que viene tratando de hacer un acercamiento, una toma de conciencia, dos pueblos, dos estados, libres y soberanos. Creo que esto también lo tenemos que tratar de poner en evidencia, porque no todos los israelitas están de acuerdo con la política de los gobiernos de su país, sino de ver las raíces históricas, el derecho de los pueblos, los valores que tienen. Y simplemente decirle a los palestinos, a los que les deseo mucha fuerza y mucha esperanza, que de seguir el camino, los caminos de liberación. Y estos caminos de liberación tenemos que ayudar a que se puedan construir, a que se puedan fortalecer. Y para esto es muy importante la memoria. La memoria no es para quedarse en el pasado, la memoria nos tiene que iluminar el presente.
porque es a través del presente donde podemos generar y construir el sentido de la vida. Y hay cosas que son irrenunciables para los pueblos. Y esto que es irrenunciable para los pueblos es a la libertad y al derecho de existir. Gracias.